Nah.
del día. Estamos en Durulo de la Sierra y a la izquierda tenemos a toda la comisión de policías con la alcaldesa y el alcalde de Durulo, porque en unos minutos empezamos el recorrido. ¿Qué? ¿Por qué no va a llevar yo? Tienes que comprar pan. ¡Hoy! Sí, pero ¿dónde vais a comer? En el refugio, en Valeda. Un bocadillo en el refugio, Valeda. No sabemos qué está pasando porque somos 13 para subir en dos coches, así que vamos a ver si lo solucionamos aquí con este jefe de policía y nos vemos arriba. Aquí tenemos, podéis ver, tres de las botellas que van a llenar ahora cuando subamos al nacimiento del río Duero y una de ellas, una de las que están viendo, se quedará en Oporto para siempre. Ya nos vamos a montar en el coche, en este que estamos viendo a nuestra derecha, aquí con mi amigo, que nos subimos, con mi amigo Ángel, y nos subimos ya para arriba. ¡Vamos! ¿Así con estos pantalones es bonito? ¿Esta es la primera vez? Sí, que me monto en un coche de policía. ¿Y encima del asiento de atrás? No. Y sin ir detenida, mira. Y sin no ser detenida ni nada. Bueno, ahora vamos a duplicar la altura. Estamos a 1.110 metros aquí, vamos a pasar a 2.200. Cinturones que nos quitan puntos. Sí. A ver si luego resulta que te gusta, te animas y vienes toda la ruta. ¿Y el Molina sabe también la ruta o no? Sí, me trae. Sí. Andrés, ¿te has traído algún amuleto para este recorrido? Yo ninguno. Nada. Bastante amuleto ya se olvidó. Eso. Mira, la gente se no va a... Sí. Esta zona os da para hacer un programa entero. Sí. Ángel, ¿qué es lo que más vas a echar de menos? Bueno, pues evidentemente la familia, o meterlo en una caja o hacer algo. Así la casa estar. Y la cama. Eso está claro. ¿Y Andrés? Pues prácticamente lo mismo. No tenemos prisa. Han trabajado de noche. Han salido a las 7 de la mañana. Aquí, ¿qué está haciendo estragos? Por aquí abajo hay una fuente que no la conocía. Lo que tenías que hacer era esto, mandarle. ¿No tenéis vosotros con una ruta pues, tipo Camino de Santiago? Que se haga una especie de GR que la gente la pueda hacer desde Soria hasta Oporto. Y que haya, pues eso, pues 20 etapas o 30 etapas. Y potenciar el turismo y la economía de Castilla y León. La bocadura y luego nos trae la meca. Esto es Vocal Pro. Estamos aquí parados en este refugio, como nos comentaba nuestro policía Andrés, porque la otra furgoneta pues, se ha ido por otro lado y ahora están en Durulo, así que están contactando y a ver si nos encontramos con ellos para empezar este recorrido. Desde aquí, ¿cuántos kilómetros nos quedan para llegar al punto de salida? Pues largo ahí, 11, pero por pista. Pero luego lo bajamos por la guía del Duero, por la Ribera, y habrá unos 6, 7 hasta la pista de la otra parte que es Castroviejo y de ahí hasta Duruelo unos 3, o sea, 11 kilómetros. Tendremos de bajar los 11 que hay desde aquí en pista, bajando andando unos 11 o así. O 12. Y luego desde Duruelo, ahí ya cogemos una pista que va bordeando por la parte derecha, la margen derecha del Duero, que va hasta Vinuesa. Que hay tramos que tienes que subir y bajar, pero vamos, no vamos pegados al Duero, sino es una pista y un camino que está marcado ya que llega hasta Vinuesa. Pero habrá momentos que sí que iremos, ¿no? Sí, casi todo el tiempo, excepto un kilómetro así, de los 30 y tantos que vamos a hacer hoy, un kilómetro iremos por fuera del Duero, todo lo demás por la ribera. Para eso se llama la ruta del Duero, ¿no? Claro. Intentaremos ir lo más pegado posible al Duero, excepto los arribes, el resto va a ser bastante pegado al río. Iremos casi paralelos. Que hay rutas, hay sí. Tramos por los que nunca ha pasado nadie. Nadie, sí. Zonas de los arribes que no ha pasado nadie nunca. Y que bueno, que se llegan hasta las puntas, a miradores, que se llegan hasta los miradores, pero que en realidad no hay camino. Que seguramente tampoco podremos hacerlo. O sea que habrá que salir muy por fuera de los arribes para ir andando. Pero bueno, como llevamos un montón de mapas y GPS y tal, pues esperamos eso es lo que vamos a intentar. Hacer ruta por ahí, por esas zonas. Ir improvisando, ¿no? Exacto. Ya tenemos tiempo. Tienes que haber puesto todo allá mejor. Ya me quedo así. Pedro, ¿te voy a estar vigilando por el espejo, jefe? No sé si vamos a caer todos. ¿Pasas tú?
viene con nosotros. No, no, es que el coche arriba no puede subir. No, pero aquí montado. Ya queda menos. Con un poco retraso, pero ya queda menos. ¿Estás nervioso? No. Ahora ya no. Jolines, ya lo creo. Muy alto. Y luego lleva las tracciones en cortas. Que igual la oro, tío. No, nada. Ahora empezamos. No, no. No, dame, dame. ¡Se nos han perdido! Molina, sí, XL. Toma, dame XL. Trae, David. Vamos, Ángel. Ya hemos llegado todos al sitio de origen donde empieza este recorrido, que acabará en Oporto, como sabéis. Podéis ver a muchísima gente aquí detrás de nosotros, porque un grupo de policías que no va a hacer el recorrido con ellos, pero sí va a hacer esta jornada, ha venido a acompañarles. Aquí les vemos. Te vamos a hacer un regalito, creo que nos has acompañado hasta aquí. Ah, sí. Una camiseta nuestra, la Ruta del Duro. Pues muchas para gracias. Para que la lleves puesta por lo menos durante esta etapa. Sí, que sí, nos sí, sí, ¿vale? me la pongo ahora mismo. Sí, claro que sí que ya ve que aquí somos uno más, ¿verdad? No sabemos para quién será esta. O bien para la alcaldesa de Soria o para el alcalde de Oporto. Que no hagan la ruta. Que no vayan a hacer la ruta y que quieran. Tres. Bueno, señores, pues la foto y empezamos, ¿vale? Bueno, y sacan las botellas también. Y así queda inaugurada esta Ruta del Duero 2006. Se hacen solas. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ¿comienza ya o qué? Sí. Venga, vamos. Gracias. Chicos, buena marcha. Por donde podamos. Hombre, está ahí hasta la frontera del Duero, sí, pero luego desvíate un poco a la derecha y... Vamos, Eduardo, que ya hemos empezado. ¿Cómo voy a ir? Esto era donde antes dormían los pastores en el monte. Para pasar la noche metían aquí las ovejas, en este recinto de piedra. Y para dormir el apartado del ganado, había un pequeño habitáculo, digámoslo así, donde dormía él. Eso que vemos ahí arriba es ambas cuerdas, ¿no? Eso es ambas cuerdas. Bueno, pues vamos a seguir el camino que nos han sacado ventaja. Va, pero los cogemos rápido. Aquí llegamos, vamos a seguir, llevamos más o menos 40 minutos en esta Ruta del Duero. Vamos a ver si vemos ahora el río a nuestro paso. Llevamos pisando una roca, otra roca, hemos pasado por un riballo de cabras, hemos hecho aquí una paradita, pues hemos bebido un poquito de agua. Algunos se bajan en coche porque se tienen que ir y nosotros seguimos hasta Duruelo. Ya es hora, ¿no? ¿Qué hora es? Más o menos. 4:30, ¿no? Por ahí. 4:30. Hemos ido un poco retrasados, pero ya sabes, el protocolo, todas esas cosas. Los primeros días, ¿verdad? Vamos a comer un bocadillo. ¿Cómo ha ido hasta ahora el día? Hasta ahora bien. Nos está perjudicando el haber empezado tan tarde la etapa por el calor.
Pero la etapa hasta ahora va perfecta. El ritmo que llevamos, un poquito rápido. Un poquito rápido, pero es por lo que te he dicho antes. Claro. Porque hemos empezado muy tarde. Date cuenta que hemos empezado a las 12 y cuarto en el pico. Cuando normalmente las etapas las vamos a empezar a las 8 de la mañana o incluso antes. ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahora comiendo? Nada, lo mínimo imprescindible, porque si no se nos va a hacer muy tarde para llegar a Vinosa. Ahora hemos ya, nos hemos hecho ya 18, 19 kilómetros 800. La media total ha sido de 3,9 y la media del último tramo es de 5,3. El último tramo hemos apretado, así que venimos todos sudando. Que hace hambre. Cucharillas, azúcar, servilletas. Pues yo ya me tomo mi foto. Saca más, solo hay más sala por ahí de queso, cosas. Ay, 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 ay. Se les ha traído el café a todos los compañeros de su hijo, ¿no? Sí. Un mejorcito después de comer, ¿verdad? Que apetito. Vamos ustedes, la madre y Andrés. Andrés, ¿cómo es? Uy, va. Nos ha dicho que, está un poco inquieta. No, inquieta no. Estoy muy ilusionada. Muy ilusionada. Sí, y apoyando a mi hijo, a mí también. Ya lo vemos que ha venido aquí. Sí, sí, sí. ¿No ha visto un duro que ha hecho tan buena? Sí, sí, sí. A mí también. ¿Va a estar con ellos en alguna otra etapa o ya no? No, ya no. Pero estaré en contacto todos los días, porque yo todos los días voy a llamar a mi hijo. No le voy a perder. De vista lo pierdo, pero yo oído no. Pues luego ya vas. Ahora no, muy bien así. A mí sí me da una. Eso lo hice de ahí. Eso sí está solo. Digo que lo que quiero lo lleváis, que por eso tenéis ahí el furgón. Hasta el puerto. Me va a quitar el puesto la madre. Jesús, ¿me cuentas un poquito qué es esta asociación? Sí, mira, la Asociación Ibérica es una organización hispano-portuguesa. Está fundada desde el año 1994 y consta de 40 ayuntamientos ribereños del río Duero. Entonces, bueno, es una asociación, sobre todo cuyo objetivo es el desarrollo del río Duero a nivel integral, y bueno, en la cual, pues lo que se intenta es de fomentar experiencias, fomentar cooperación y apoyar a los de los proyectos que pueden constituir un elemento de desarrollo para todo el río Duero. Por eso, quizá, Jesús, por ese objetivo que tiene tu asociación, estamos aquí apoyando ya este cuerpo policía que ha empezado el recorrido. En efecto. Sí, bueno, la verdad es que es un proyecto bastante interesante porque supone tener todas las rutas, tener el Duero tramificado desde un punto de vista deportivo. Es decir, el objetivo que quiere hacer la Asociación de Policías es tener todo el Duero hecho en tramos, tenerlas totalmente ordenadas y que después esos tramos puedan servir pues para que otra gente pueda conocer lo que es el río en su totalidad entre España y Portugal. En esta zona en la que estamos, ¿cuál sería la solución para adecuar un poquito esto a todo lo que queréis, si hay algo que hacer? Sí, bueno, primero es necesario que con todas estas iniciativas haya una labor de concienciación, haya una labor de que se conozca realmente cuál es el potencial que tiene el Duero. Y después, pues cada administración, dependiendo con sus competencias, son las que tienen que actuar. Pero ya digo, la iniciativa es muy buena, sobre todo porque pone de manifiesto pues todo el patrimonio natural que tiene el río Duero en el nacimiento. Hasta el día 24. Gracias, señora. El 22 termina y se toma el 24. Bueno. Encantada, muchas gracias. Por el café y por todo. Y ahora vamos a irnos aquí con su hijo, con Andrés, porque nos va a enseñar qué es lo que llevas en esta mochila pequeña. ¿Cómo lo llamamos? Una riñonera. En esta riñonera. En la riñonera llevamos lo básico para llevarlo de manera más cómoda, que son los dos GPS, los aparatos estos. Llevamos, bueno, las gafas de sol, un botellín con agua, el teléfono móvil, una navaja, la linterna y repuesto de pilas para los GPS. Y esto tampoco te molesta mucho, ¿no? Por eso, además lo llevas en la riñonera, estas están preparadas para ello, entonces vas cómodo, vas bien. Llevas el peso en la parte de abajo de la espalda y tampoco sientes. Vale, Andrés, pues si te parece nos ponemos la riñonera y partimos ya. Tenemos un autobús para todos los que hemos quedado. A ver, el 22 tenemos que trabajar, me lo dieron. Mire, tenemos que trabajar el 22. Para que no coja el GPS mío, no sé. A ver, espérate. El bus sale del cuartel el viernes por la mañana. ¿A qué hora? Muy tempranito para estar sobre las 3 o las 4 de la tarde en Portugal. ¿A qué hora sale el autobús? Es que no está hasta por confirmar. ¿Pero quién, el Mingo? No, es el autobús de la Diputación. En principio va a ser el de la Diputación. No falta la confirmación, pero no creo que se nos echen atrás.
están viendo ahora Mercedes porque es la única chica que viene en esta expedición. Mercedes, voy a hacerte un poquito de compañía, las únicas chicas. ¿Cómo te decidiste a emprender esta aventura? Yo me he decidido a empezar y animarles. Después ya veremos a ver. A mí me han contado tus compañeros que te van a apoyar muchísimo y que van a estar dentro de ti todo el rato. Para que sabes, la vida es cortada. La vida es cortada. Demasiado bien, con cuatro policías, pero bien. ¿Cuántos kilómetros tenemos ahora hasta...? 840 y tantos, ¿no? Menos de 900 ya, ¿no? Por sendas y pistas, tengo muy poquita pista. Tengo casi todo senda y todo a la orilla del río. Es decir, que llevamos música de fondo. Que la ruta del Duero ahora es la verdadera ruta del Duero, que vamos todo el rato al lado. Sobre todo en esta etapa, todo el descenso se oía el ruido de fondo, la música del Duero, la música del agua. Sí, es lo mejor. ¿Qué me decías? Que se te había olvidado decir que llevabas en la mochila un montón de tiritas. Sí, sobre todo tiritas porque las ampollas van a salir, pero vamos. ¿Pero está confirmado lo del autobús de la Diputación? Falta la confirmación oficial. En principio tenían partiría desde aquí el viernes por la mañana a primera hora para estar en Oporto pues en torno a las 3, las 4 de la tarde. ¿Qué? Me está gustando. Los hemos dejado atrás para seguir nosotros mostrándoles este paraje tan maravilloso para los que no hayan tenido la oportunidad de estar por aquí. A la izquierda tenemos el Duero, pero a la derecha vengan conmigo, mira lo que tenemos. Acabamos de llegar a San Duero. A su puta bola comprando cosas. Y claro, todo el mundo le miraba y dice, este tío, macho, que van. Ángel, ya estamos en San Duero. Queda poco. ¿Eh? Queda poco ya para llegar. Pero queda mucho menos, una etapa menos. Una etapa menos. Ya está chupado. Solo quedan 850 kilómetros. Les contamos de que hemos ido hablando por aquí, por todas estas tierras. A la gente. ¿Cómo que quieres contamos? ¿Qué quieres contamos? Sí, que... Pues esta de las etapas será seguramente de las más bonitas porque tiene muchos árboles, tiene su cantidad de árboles de diferentes clases, es mucho más húmedo que lo que vamos a hacer a partir de ahora. También hay más agua, hay mucho más fuentes, no tenemos tanto problema para la hora de coger agua porque hay fuentes por todos los sitios y el recorrido pues es más escabroso, o sea, hay que subir y bajar porque no va a ser pegado a la vereda porque es imposible, hay cantidad de maleza. Entonces hemos ido por un par de pistas que hay que subir a varios saltos, a Alto del Águila, y un poquito más atrás cuando hemos salido de donde el refugio de pescadores y eso, pues que la ruta será de las más bonitas. Y que aunque tú seas de Bilbao, también vas por tu tierra. Pero, exactamente, pero mis orígenes en Raya son solo, yo soy un inmigrante retornado. Me pedido Soria, o sea que fíjate, de Bilbao tengo pues que nací allí. Una de las cosas más maravillosas de esta ruta del Duero es este paisaje que podemos ver a continuación. ¿Alguna foto?
Roberto, ¿cuánto nos queda ya más o menos? No queda nada. Nada, unos 500 metros aproximadamente, estamos ya llegando a Mimosa. Roberto, en esta etapa, quizá la más especial por ser la primera y por ser en Soria, en nuestra tierra, ¿qué es con el detalle con el que te quedas? La más especial por ser la primera, por ser la más bonita, por el descenso que hay, por el detalle del nacimiento, el pequeño chorrito que sale allí y en lo que se convierte posteriormente. Casi el detalle lo podemos cifrar ahí. El pequeño chorrito que sale en el nacimiento y lo que se va a convertir el río Duero al final. Roberto, coincidirás conmigo que ese momento ha sido muy emotivo. Cuando estábamos todos allí, ha quedado como... ¿no? Se ha dado el punto de partida a este recorrido, hemos aplaudido. Sí, la verdad que estando allí un montón de compañeros, la alcaldesa de Soria, el alcalde de Duruelo, el secretario de la Asociación Ribereña de Municipios del Duero, compañeros, amigos, vuestros. La verdad que ha sido un poco emotivo, sí, y agradable. La verdad que teníamos unas ganas de empezar y demostrarle a todos que somos capaces de hacerlo, que ha sido el momento clave. Esta primera etapa tan bonita, porque es que es la única palabra que hay para definir todo este recorrido, va a finalizar pues también con el encuentro, con la bienvenida del alcalde de Vinuesa. Una imagen con la que te has quedado hoy. ¿Una imagen? Aunque no ha acabado todavía, pero bueno, igual ya me puedes decir una. Sí, la imagen, te la he dicho antes, es el momento, es el nacimiento del Duero. Esa es mi imagen, el estar ahí arriba y el ver el Duero nacer, ahí donde brota el agua. Esa es la imagen, realmente. Y luego destacaría mucho pues, la labor de todos los compañeros que nos han estado apoyando. Eso lo llevamos un poquito aquí dentro. Eso lo vais a llevar en todo el recorrido, en toda esta ruta del Duero con vosotros, ¿verdad? Sí, eso va a quedar ahí en constancia. Nosotros, es más, nos van a acompañar en alguna otra etapa que estamos deseando. Nos vamos a acompañar. Una anécdota, ¿tenemos alguna para contar? No sé si contarla. Tal vez los primeros despistes al principio, que estábamos un poco perdidos al subir arriba al nacimiento, pues nos hemos despistado en una pista y han tenido que estar esperando por nosotros 20 minutos que no llegábamos con él. Bueno, pero eso forma parte de esta forma aventura. Parte de la aventura, si no estaría ya todo muy, muy preparado ya. Roberto, si te parece, vamos a finalizar esta aventura. Sí, perfecto. Por hoy, que queda mucho más. Por hoy, la primera etapa, va, ya nada, eso nos queda 25. 25 etapas. Río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Este es el inicio del romance del Duero del poeta Gerardo Diego. Desde hoy hasta el próximo 22 de septiembre, si tienes quien te acompañe. Eduardo, Roberto, Andrés, Ángel, Mercedes y Gustavo caminarán a tu lado, te cuidarán y marcarán una ruta que más adelante todos podremos utilizar. ¿Dónde se va a romper? Está corto. Ya hemos conseguido la primera. Ya estamos llegando, Mercedes, a Vinuesa. No queda nada. Chicos, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Os deseamos muchísima suerte y iremos teniendo noticias vuestras durante este recorrido en esta ruta del Duero. Estáis invitados cuando queráis a acompañarnos y sería un placer teneros. Pues muchas gracias y os dejamos que hagáis esta recta final, vuestra entrada triunfal a Vinuesa. Y gracias por todo, de verdad. Hasta luego. Y esto ha sido todo. Nosotros hemos acompañado a estos 5 policías, a estos 5 aventureros en esta primera ruta por el Duero, pero no olviden que acaba el 22 de septiembre. Es posible que estemos allí, no lo sabemos. Ustedes sigan atentos a nuestra cámara, a la Soria Visión, y ya lo verán.